De momento Dios nunca te ha usado. Se te ocurre orar porque ve que el dolor que tiene ese enfermo es demasiado fuerte y tú no lo soportas, no lo puedes aguantar. Dice, yo voy a orar. De repente recibe sanidad y ahí Dios comienza a usarte en sanidad. Tú no andabas buscando la sanidad, pero la sanidad se te pegó. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar delante de ustedes para bendecirle a través de la palabra. En esta plataforma Venancio Amparo Oficial, esto se puso serio. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificación, enviarle este mensaje a muchas personas más. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que desde temprana edad le entregó su vida al Señor y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él, su casa, su familia. Es para mí una honra y es un honor tener aquí al hombre con el cual oró por mí para convertirme. Más adelante le hago ese testimonio, el hombre que nos instruyó en lo que es la búsqueda espiritual. En ese tiempo era presidente de jóvenes de mi iglesia, copastor más adelante, y hoy está liderando varias iglesias. Es para mí una honra tener aquí al pastor Kelly Polanco. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Amén, amén. Dios me le bendiga. Dios mío. Mi hijo. Claro que sí. En la fe. Venancio Amparo. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Dios bendiga esta audiencia que nos pudiera estar escuchando a estas horas. Estamos aquí para traerle una palabra. Dios mío, esto se va a poner serio en los próximos segundos. Mis hermanos que están ahí, estén a la expectativa. Yo sé que hay una gloria, hay un poder, hay una manifestación, hay una palabra de parte de Dios. Desde aquí, desde los estudios de Venancio Amparo Oficial, hay una unción que se está moviendo y esa unción se va a entrar por medio de esta cámara, va a llegar a tu dispositivo y va a impactar tu vida. Pastor, la gente está a la expectativa. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Aleluya, amén. Tenemos un tema un poquito extraño, ¿verdad? Sí. Un poquito antiguo. El tema que tenemos para predicar en esta hora es, no lo buscaba, pero se me pegó. No, no, escriba ahí, todo el que está ahí, escriba ahí, no lo buscaba, pero se me pegó. No lo buscaba, pero se me pegó. Fluya. Gloria a Dios, amén. Para este tema vamos a estar leyendo la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Estaremos considerando algunos versos de la palabra en esta hora, poderoso Dios. Amén. Amén, lo tenemos. Amén. Amén. Dice así, la leemos la palabra bajo la misma comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, poderoso Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por sí, tu Señor. Palabra en esta hora, Dios eterno. Gracias, Señor. Ellas son vidas, son verdaderas, son fieles. Aleluya, son entendimiento, medicina y verdad. No te pedimos que la bendigas porque benditas son desde el momento que salieron de tu boca. Pero sí te pedimos, Dios, que bendiga a cada persona, cada oído, Dios, cada corazón, cada mente que va a escuchar esta palabra, que está oyendo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, que los que están cautivos al escuchar esta palabra sean libres. Aleluya, que los que están enfermos sean sanados.
sanados en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra pueda impactar su mente. Aquellos, Dios mío, aleluya, que se encuentran en opresión, gracias, puedan recibir liberación. Aquellos, Dios mío, que se hayan estancado, puedan salir del estancamiento. Que esta palabra produzca gloria, que esta palabra produzca sacudimiento, sí, que esta palabra lleve vida a lo que se había muerto, Señor amado. Que esta palabra pueda levantar al caído, que esta palabra pueda fortalecer, gracias, al débil en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, en este momento. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso el nombre de Jesús. No lo buscaba, pero se me pegó. Dios mío. Ese es el tema con el cual estaremos predicando en esta hora. No lo buscaba, pero se me pegó. Estamos hablando de cosas en el mundo espiritual, las cuales usted no busca, pero pueden tocarle a usted. Puede pegársele a usted. Hay cosas que tú le estás provocando muchas veces y tú no te das cuenta que estás provocando lo que estás provocando. Dios mío. Muchas veces nosotros comenzamos a buscar a Dios y no tenemos intención de que Dios nos entregue algo, pero de momento se nos pega algo a causa de aquello que hemos provocado. Por ejemplo, yo no anhelaba ser pastor. Yo no busqué el ministerio pastoral. De hecho, cuando me hablaban de ese ministerio pastoral, yo le tenía miedo. Yo decía que yo no quiero ser pastor. Porque yo sé lo que los pastores sufren. Yo sé la lucha que cogen los pastores. Pero de momento, un día estoy orando en mi habitación. Estoy orando antes de ser pastor. Y mientras estoy orando, me toman en una visión y me llevan al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Allá en el cielo yo pude ver un trono alto y sublime, como dice Ezequiel. Alabado sea Jesús por siempre en esta hora. Y había un personaje gigante sentado en ese trono. Y aquel lugar estaba lleno de gloria, una gloria indescriptible. En esta tierra yo nunca he sentido la gloria que sentí en aquel lugar. Yo sabía que estaba de rodillas en mi habitación, pero estaba en los cielos. Aleluya. De momento habían ángeles alrededor de mí. Habían ángeles alrededor del trono. Yo estoy en ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. De momento yo escucho una voz del trono que dice: ahora vamos a ungir al pastor David. Cuando dice la voz: vamos a ungir al pastor David, entonces yo paso caminando hacia adelante y me postro delante del trono con mi rostro en tierra. My caballo. Mi alma te alaba, Dios, en esta hora. Poderoso. Y cuando estoy allí, asoma Kima. Todos los ancianos que estaban allí, los ángeles, tenían unas sábanas blancas. Wow. Y me la tiraron encima. Yo estoy ahí postrado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando estos seres me tiran la sábana encima, de mí se apoderó un poder demasiado grande. Yo sentía que mi cuerpo iba a explotar. Gloria al nombre del Señor. A causa de la gloria que me habían depositado en aquel lugar. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Cuando tú eres señalado por el cielo, hay cosas que tú no estás buscando, pero se te pegan. Sí. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo no sabía que el cielo me tenía señalado para esta misión. Yo no sabía que Dios desde arriba ya me había marcado para ser pastor. Y cuando me tiran las sábanas blancas encima, lo único que me llegó a la mente fue: en la tierra nunca he sentido lo que estoy sintiendo aquí arriba en los cielos. Wow. Gloria a Dios. Yo decía: me voy a explotar si me dejan aquí. Macobre. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Amás anda. Gloria a Dios. Y de repente vuelvo de nuevo y bajo a mi cuerpo. Y cuando mi espíritu entra en mi cuerpo, me doy cuenta que estoy teniendo una visión. Alabado sea Dios. Entonces me di cuenta que Dios me había ungido como pastor, aleluya, y lo que era evangelista y líder de la iglesia. Como a los 15 días, estaba predicando en un sitio y las almas se están convirtiendo. Le doy la noticia a mi pastor. Le dije: hay que levantar una obra en tal lugar. Él me dijo: voy a orar a ver a quién envío. Como a los 3 días, me dice: ya oré. Le digo: ¿y quién va? Me dijo: va usted. Dios mío. Yo quise decir que no.
Pero me acordé de la visión que había tenido como 15 días atrás, que me ungieron como pastor en los cielos. Wow. Dios, primero se lo manifestan arriba. Me lo manifestaron arriba primero. Aleluya. Y luego se manifiesta en lo visible, en el mundo físico. Y no hallé la forma de decir que no. Y ahí comenzó este ministerio pastoral. Aleluya. Y fui a aquel lugar. Alabado sea Dios. Y comencé el pastorado. Ahora bien, aquí en la palabra estamos viendo un hombre llamado Eliseo. Nos habla de un hombre llamado Eliseo. Un hombre que no era profeta. Un hombre que no era sacerdote. Un hombre que no lavaba los utensilios de la casa de Dios. Un hombre que no llevaba los bueyes a degollar allá en el altar. Un hombre que no lavaba la vestimenta de los sacerdotes. Un hombre que siquiera la leña buscaba para hacer el holocausto. Un hombre que no buscaba el agua. Nada tenía que ver con los oficios del cielo. De momento Dios lo ve, este hombre llamado Eliseo. Le habla al profeta Elías, porque ya Elías estaba a punto de ser arrebatado, estaba a punto de dejar la tierra, estaba a punto de entregar el ministerio, alabado sea Dios. Y Dios de repente le habla a Elías y le dice: todavía tú no te mueres, porque tienes que ungirme a alguien para que sea profeta en tu lugar. Dios mío. Acuérdate que a Elías le llegó una crisis. Amazon de Aramahama. Aleluya. A Elías le llegó la depresión. Elías deseaba la muerte. Pero todavía Elías tenía que ungir algunos hombres para que cumplan algunos oficios en la tierra. Dios le da orden y le dice: me vas a ungir para que Asael sea rey en Siria. Alabado sea Dios. Aleluya. Y me vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Dios. Eliseo dice la palabra que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Dice que él llevaba la última. Dios mío. Ni siquiera estaba al frente. Estaba allá atrás de las 12 yuntas de bueyes. Aunque los bueyes eran de él, pero él llevaba la última. Gloria al nombre del Señor. Y Elías está en su corre-corre porque ya está amenazado por Jezabel de que le van a cortar la cabeza. Y Elías en su corre-corre, en su andar, se encuentra con Eliseo. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Y en este momento que Elías se encuentra con Eliseo, no le dijo palabra. No le dijo: mira, Jehová te unge. No, 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 no. No le dijo: mira, tú serás el próximo profeta. No. Sencillamente le tiró el manto encima. Dios mío. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Cuando alguien que tiene algo de Dios te hace un depósito de gloria en ti, entonces puede ayudarte a tú transicionarte a otro nivel de gloria. Sí. Mi alma te alaba a Dios. Por eso muchas veces la gente que predica, que ministra, lo persigue la gente, no por quien tú eres, sino por lo que tú tienes. Si tú tienes gloria, la gente te va a perseguir por la gloria que tú portas. No porque sea Venancio Amparo, el hijo de Juana Vera, sino porque Dios depositó algo sobre ti. Y lo que tú tienes, la gente también lo desea. Alabado sea Dios por siempre en esta hora, porque tú le vas a depositar algo al que se une contigo. Yes. Dios mío. Si tú no tienes gloria, no le puedes dar nada a nadie. ¿Qué va a dar lo que tú no tienes? Si tú no tienes unción, no puedes darle unción a nadie. Si tú no tienes poder, no puedes darle poder a nadie. Pero si tú tienes a Dios, los que se acercan a ti van a sentirse raros. Jamás anda. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te adora. Muchas veces cuando estamos predicando, estamos ministrando, de repente al final se nos acercan los evangelistas, se nos acercan los profetas y me dicen: mire, pastor, cuando usted estaba predicando, a mí me llegó palabra de Dios, a mí me bajó un tema para yo predicar. Mientras usted hablaba de la palabra, algo como que se me abrió en el mundo espiritual. De momento una adoradora está adorando a Dios, está cantando, y el profeta se le activa la palabra de Jehová, porque usted anda con un depósito de gloria, usted anda con el cielo abierto. Mi alma te alaba, Jesús, en esta hora. Eres poderoso, Dios eterno. Y Elías le tira el manto. Oh, gloria a Dios. Ay, santo, siento a Dios aquí. Hasta Ujama. Oh, gloria a Dios. Elías le tira el manto a Eliseo. No le dice una palabra, pero el hombre sintió algo poderoso. Hay ropas, aleluya, que son testigos de los momentos de gloria que tú vives. Mi alma te adora. Hay ropas que portan gloria. De momento tú subes a orar a la azotea. De momento tú te metes en tu habitación y oras con la camisita blanca. Oras con el suéter azul, y cuando está ministrando con esa ropa, algo diferente puede acontecer, porque hay ropa que portan unción. Ah, mi alma Dios mío, explique eso ahí.
Hay poder en la gloria de Dios. Ropa que porta unción. Sí. La unción se puede transmitir a través de la ropa. ¿Cómo así? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que a Pablo le llevaban los delantales, le llevaban los pañuelos de los enfermos que no podían llegar donde él estaba ministrando. Pablo le ponía la mano a ese pañuelo y se lo entregaba al familiar. El familiar iba a la casa y le ponía el paño encima y eran sanados. Dios mío. Oh my God. Mi alma te adora, Dios. Entonces, en la ropa se puede transmitir un depósito de poder. La unción. La mujer que tenía flujo de sangre tocó los bordes del manto. La mujer que tenía el flujo de sangre tocó la ropa del maestro. La ropa del maestro tenía poder. Gloria al nombre de Jesús. La ropa de un ungido tiene poder. Entonces le dice Eliseo a Elías, aleluya, déjame que yo me voy a despedir de mi familia. Sí. Y luego entonces te sigo. Elías le dice, pero ¿qué yo te he hecho? Hombre, ve y vuelve, pero ¿qué te he hecho? Yo no te he dicho nada, ni te he hecho nada. Eliseo le dice, tranquilo, déjame que voy a despedirme de mi familia y luego entonces te sigo. Dice la Biblia que Eliseo agarró y mató los bueyes y con el arado guisó la carne, se despidió, hizo fiesta en su barrio y se despidió para seguir el hombre de Dios. Hay poder en la gloria de Dios en esta hora, aleluya. Ahora bien, el tema es, no lo buscaba, pero se me pegó. Hasta ese momento Eliseo no estaba buscando nada de parte de Dios. Eliseo no tenía idea que había sido seleccionado por el cielo. Pero desde el momento que se entera que el cielo le pegó algo que él no estaba buscando, entonces se decide a perseguir lo que el cielo le asignó. Dios mío, poderoso Jesús. No lo buscaba, pero se le entregó. Y cuando se le entregó, entonces él comenzó a buscar eso. Dios mío. Amén. Eso está poderoso. Demasiado poderoso. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces le dicen a Eliseo, quédate aquí que Jehová se va a llevar tu señor. Le dice Elías, mira, yo voy para Betel. Quédate aquí tranquilo, muchacho. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo analizaba por qué Elías fue a Betel. Betel, dice la Biblia, que se llamaba Luz. Sí. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 28, cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú. Dice que allí en aquel lugar llamado Luz, Jacob, cansado del camino, se echa, se tira a dormir. De momento tiene un sueño demasiado poderoso. Dice que en el sueño Jacob veía una escalera que tenía un extremo en los cielos y otro extremo en la tierra. Y que por esta escalera habían ángeles que subían y bajaban por ella. Aleluya. Cuando Jacob despierta del sueño, Dios le habla en el sueño y le dice, yo voy a continuar contigo el propósito que tengo, la promesa que le di a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac, lo voy a continuar contigo. Tú eres el hombre seleccionado por el cielo para yo continuar mi promesa con Abraham. Alabado sea Dios. Cuando Jacob despierta del sueño dice, wow, cuán terrible es este lugar. Ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces Elías, antes de ser arrebatado por el Espíritu, decide visitar aquel lugar. Un lugar donde fue depositada la gloria. Yo decía, ¿por qué Elías fue a Betel? Porque era un lugar cómodo para orar. Era un lugar cómodo para buscar a Dios. Era un lugar cómodo para usted buscar presencia. Aleluya. Cuando usted está siendo perseguido, cuando usted está siendo azotado por los vientos, usted tiene que buscar lugares de unción, lugares de poder, lugares donde haya gloria, lugares donde haya manifestación. En Betel hubo manifestación. En Betel hubo aparición de ángeles. Alabado sea Dios. En Betel hubo aparición de Dios. Mi alma te adora, Jesús, en esta hora. Y yo decía, este tema es demasiado poderoso.
Porque no solamente Eliseo, sino que en estos tiempos hay personas que no están buscando cosas, pero las cosas se le han pegado. Wow. Aleluya, mi alma te adora. De momento el Espíritu Santo te dice ayuna por una semana y tú no sabes por qué estás ayunando, pero de repente algo va a acontecer en la iglesia y Dios te lo va a revelar a ti, porque tú eres el que está metido en la brecha. Nadie que no esté buscando a Dios no puede recibir visión del cielo. Nadie que no se disponga a buscar la presencia no puede manifestar la presencia. De momento Dios te dice, sal a predicar con la bocina, sal con los tratados a regarlo. Y es que Dios te está preparando para ser el evangelista del año que viene, Dios, para ser el evangelista del 2025. Es que Dios te está preparando con una palabra profética y tú no lo sabes. Mi alma te alaba. De momento hay personas que le duele la obra, hay personas que le duele que un hermanito caiga, que un hermanito se muera, y es que Dios lo está preparando para el próximo pastorado que viene. Mi alma te adora. Dios mío. Ande, Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que dicen, ¿y por qué me duele tanto? Oh, mi alma te adora. Dicen, a mí me duele más que al pastor que fulano se descarríe. Claro, te duele más porque tú estás siendo embarazado con un ministerio. Y cuando alguien está siendo embarazado con un ministerio, Dios lo toma con dolor. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Le duelen las almas, le duele la obra. Por eso usted ve que hay gente, aleluya, que se están descacarando en este camino. Sí. Buscando a Dios como lo loco. Ellos no están buscando fama, pero Dios se la está dando. Wow, oh my God, Dios mío. ¿Cómo Dios le está dando la fama? Porque ellos están caminando en humildad. Están amando las almas. Están orando por las almas. Están buscando que las almas se salven. Y entonces eso produce que el nombre tuyo sea conocido. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces Dios te da cosas que tú no se le estás pidiendo. De momento tú estás orando por las almas, aleluya, y te llevan un alma enferma. Nunca Dios te ha usado sanando, pero tú estás orando y te duelen las almas. A ti te duele verlo enfermo. A ti te duele verlo con un dolor. A ti te duele verlo con un cáncer. De momento en la tarima se te ocurre que esa persona no puede irse con ese dolor. De momento el corazón se te compunge. De momento tú comienzas a llorar a causa del dolor que está viendo en aquella persona. Ese era el ministerio de Jesús. Dice la Biblia que Jesús sentía compasión por las almas. Sí. Jesús no oraba para que saliera en el internet. No. Jesús no oraba para que lo vieran en YouTube. Jesús no oraba para ganar like. Jesús no oraba para generar view. Jesús no oraba para hacerse viral el profeta que sanó más personas. Jesús oraba porque sentía compasión por los necesitados. Wow. Jesús oraba porque le dolía el dolor ajeno. Alabado sea Dios. Y cuando a ti te duele, entonces Dios activa la sanidad en ti. Sí. De momento Dios nunca te ha usado. Y se te ocurre orar porque ve que el dolor que tiene ese enfermo es demasiado fuerte. Sí es. Y tú no lo soportas. No lo puedes aguantar. Y dice, yo voy a orar. De repente recibe sanidad. Y ahí Dios comienza a usarte en sanidad. Tú no andabas buscando la sanidad, pero la sanidad se te pegó. Sí. Tú no querías ganar fama con sanidad. Tú lo que querías era que ese enfermo sea libre de esa enfermedad. Pero de repente se te pegó la sanidad. De repente Dios comienza a usarte. De repente Dios comienza a moverse contigo. Aleluya. Y hay personas que comienzan a hablar palabra profética en un altar. Y de repente las palabras son verdaderas. De repente la gente le testifica, mira, Dios me habló a mí. De repente la gente le dice, mira, yo estaba pasando por eso que tú hablaste. Y de momento tú eres profeta y no lo estaba buscando, pero se te pegó. Poderoso el nombre de Jesús. Y hay gente que no están buscando ministerio. Oh, gloria a Dios. No. Anda. El que es llamado por Dios no busca gloria, no busca ministerio. El que es llamado por Dios, aleluya, lo que hace es que se esconde como Saúl. Alabado sea Dios para siempre en esta hora. La Biblia enseña que Dios selecciona a Saúl de entre sus hermanos. Dios lo selecciona, el más hermoso, el más alto. Pero dice la palabra que en aquel día en que lo iban a instituir como rey, Samuel está preguntando por el muchacho que unos días atrás estuvo comiendo con él, pero ninguno lo hallaba. Wow, sí.
Mi alma te adora a Dios. Acá más soma. Saúl no buscaba el reinado. No. Dice la Biblia que Saúl salió detrás de las asnas de su padre que se le habían perdido. Se le habían perdido la burra de su padre en un lenguaje más llano. Aleluya. Y este hombre dura como 3 días buscando las asnas de su padre allá. Y de momento le dice a su criado: volvamos a nuestra casa, porque nuestro padre quizás ya abandonó la preocupación por las asnas, por la burra, y ahora se preocupa por mí. Quizás dirá: ¿dónde está mi hijo? Quizás pensará: me han atrapado. Quizás me mataron los malhechores en el camino. Vamos a volver. De momento, oiga bien esto. El criado le dice: pero yo escucho que hay un hombre llamado Samuel. Hay un vidente en esta ciudad que él puede declarar dónde está la burra. Alabado sea Dios. Y le dice: vamos a ver si este hombre nos dice dónde está la burra. Dios mío. Lo que él no buscaba fue lo que se le pegó. Nunca este hombre se imaginó que lo tenían seleccionado para ser el rey de Israel. Tampoco lo estaba buscando, oh gloria. No. Tampoco lo anhelaba su corazón. Él era uno de los más humildes de Israel. Mi alma te adora a Dios en esta hora. Sí, porque la gente solo habla del orgullo de Saúl. La gente solo habla de la desobediencia de Saúl. Pero la gente no habla del principio de Saúl. La gente no habla que Saúl también lo seleccionó Jehová como a David. Claro. Claro, claro. Y es el problema. Hay gente que dice que Saúl fue puesto por los hombres. No, a Saúl lo seleccionó Dios. Mi alma te adora. Que él se desvió después, otra cosa. Pero Dios fue que lo seleccionó. Amén. Si a Saúl lo pusieron los hombres, entonces Samuel estaba emocionado cuando lo ungió. Wow. Porque fue por palabra de Jehová. Pues Jehová no le habló a Samuel. Si fueron los hombres, Jehová no le habló a Samuel. Dios mío. Porque él lo puso por palabra de Jehová. Jehová le dijo: mañana a estas horas vendrá a ti un joven más alto que todo, de los hombros hacia arriba, de tal y tal manera. Le dio la descripción exacta. Él viene a ti a preguntar por una burra. Dile que ya se encontraron, pero dile que él será el próximo rey de Israel. Mi alma te adora, Dios, en esta hora. De momento Saúl va a preguntarle a Samuel. Aleluya. Y cuando llega, pregunta por Samuel, lo direccionan. Está en tal y tal lugar. Ellos van a comer, pero nadie comerá hasta que él no llegue, porque él es el que bendice los alimentos. Él es el que bendice la comida. Estate quieto, espéralo. De momento le pregunta al mismo Samuel: ¿usted conoce el profeta? Y Samuel dice: yo soy. Mi alma te adora. Ah, yo quería, no te preocupes. Ven y come conmigo, que yo te voy a declarar todo lo que tú quieres saber antes que tú te vayas. Pero de las asnas que se te perdieron, pierde cuidado porque ya la encontraron. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero ¿para quién será todo lo preciado que hay en Israel? Sino para ti. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora. Este muchacho lo seleccionan como rey. Aleluya. Pero él no se estaba buscando este reinado. Alabado sea Dios. Y era tan humilde que el día que lo iban a poner como rey en el trono, se escondió. Dios mío. Tuvieron que salirlo a buscar y le dijeron: está allá atrás en el bagaje donde guardan los equipajes, allá en el pesebre donde guardan la hierba de los caballos. Ahí está el muchachito escondido. Poderoso el nombre de Jesús. Saúl no estaba buscando cámaras. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba buscando este ministerio. En este ministerio lo puso Dios. Cuando un hombre es puesto por Dios en un ministerio, el hombre no está buscando cámaras. El hombre no está buscando que lo llamen o que lo inviten. Ellos te van a invitar porque necesitan a Dios. Y tú tienes a Dios, pero no es que tú estás buscando cámaras. Tú, lo único que te duele las almas, a ti te duele la obra de Dios, porque la palabra enseña: maldito aquel que indolentemente hiciere la obra de Jehová. Dios mío. Y hay muchos profetas que no le está doliendo la obra de Jehová para estos tiempos. La están haciendo indolentemente, o sea, están acarreando maldición. Muchos profetas del sobre amarillo, hello. ¿Cómo así? Profetas que van a los lugares, ya usted sabe, por las ofrendas. Para que se le dé una buena ofrenda. Hay muchos que le ponen precio para llevar la palabra del Señor. Ponen una cantidad de dinero. Y yo creo que Dios honra a los que le honran. Si usted es un hombre llamado por Dios, un enviado de Dios, usted no tiene que poner precio para llevar la palabra. Si el viaje suyo le cuesta 10,000, tranquilo, no ponga precio. Si te llamaron, ve.
que Dios va a poner en el corazón del que te invitó que te dé, que te den 20 mil de ofrenda, porque Dios sabe, alabado sea Dios. Y de momento Dios puede darte solamente los 10 mil y ponerte a ti a gastarlo para que tú sepas lo que se gasta en la obra de Dios, porque ahora mismo no quieren invertir en la obra. Debe que los evangelistas no quieren hacer actividades para ellos no gastar en la obra del Señor. Gloria al nombre de Jesús en esta hora. Solamente quieren ir a eventos, que lo inviten a predicar, pero a tu, un evento para que tú inviertas también en la obra, para que tú inviertas también en las almas. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. No lo buscaba, pero se me pegó. Hay gente que no buscaba en este ministerio, pero Dios vio su corazón, Dios vio lo que le duele la obra, y Dios lo seleccionó para este ministerio, Dios lo seleccionó para este llamado. No todo el mundo está calificado para el llamado de Dios. Hay gente que se enganchan en el ministerio, hay gente que hacen una actividad y ellos mismos se nombran evangelistas, ellos mismos se nombran profetas. ¿Sabe por qué? Porque ellos están buscando gloria. El que no está buscando gloria no se pone nombre, a él le ponen nombre. El nombre te lo da el cielo. Aleluya. Elifalia. Hay poder en la gloria de Dios, Dios en esta hora. Ney cuatro. Abasandara Makima. El nombre te lo da el cielo. Sí. Cuando el cielo te selecciona, tú no estás buscando lo que el cielo te entrega. Dios mío. Mi alma te adora. Las visitas celestiales llegan en el momento que tú menos te lo esperas. Sí. La segunda vez que yo vi un ángel de Dios, estaba pasando por un momento de crisis espiritual. No quería orar. No tenía fuerzas para ayunar. Y entro en la habitación. Y estoy llorando delante de Dios. Me tiré de rodillas y no pude. De momento me senté en el piso. Y estoy llorando y cierro mis ojos. Y así pude ver con ojos cerrados cómo entró este personaje vestido de blanco a mi habitación. Y cuando este personaje entra a la habitación vestido de blanco, de momento comenzó a adorar a Dios delante de mí. Aleluya, y comienza a adorar a Dios delante de mí. Y cuando este personaje comienza a adorar a Dios delante de mí, lo que me vino a mi memoria fue que yo soy demasiado pecador para poder ver lo que estoy viendo. Me llegaron a memoria todos mis pecados. Aleluya. Como aquella mujer, la tsunamita, ¿verdad? La que visitó Elías. Sí. La tsunamita. La que visitó Elías. La viuda. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. Amén, la de Sarepta que visitó Elías. Dice la Biblia que cuando su hijo muere, le dijo ella: tú has venido aquí para traer a memoria todos mis pecados, hombre de Dios. Cuando tú tienes un hombre de Dios cerca de ti, lo que te llega a memoria es todos tus pecados. Dios. Porque cuando hay un representante de Dios a tu lado, tú visualizas el mismo Dios delante de ti. Aleluya. Al tener un hombre tan santo pegado de ti, y tú estando en pecado, tú dices: yo no puedo estar viendo lo que estoy viendo. Sí. Aleluya. De momento tú dices: yo no puedo tener este hombre hospedado en mi casa, porque yo estoy en fornicación, yo estoy en adulterio, yo estoy en mentira, yo estoy en engaño. Aleluya. Y cuando tú tienes una visita celestial, lo primero que te llega a tu memoria es todos tus pecados, todas tus iniquidades. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando este ángel comienza a adorar a Dios delante de mí, aleluya, yo veo que entra otra persona en el cuarto y yo me turbo a causa de mis pecados. Mi espíritu se turbó. Yo dije: bueno, ya me voy a morir, me van a desbaratar a causa de mi pecado. Entonces entra otra persona a la habitación y yo, turbado como Pedro cuando estaba allí en el monte de la transfiguración, le dijo: maestro, ¿quiere que hagamos tres enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero dice la Biblia que él estaba atónito a causa de lo que estaba viendo. No estaba consciente de lo que estaba hablando. Alabado sea Dios. Entonces yo allí, cuando estoy viendo el ángel, le dije a la persona que entró: cierra la puerta, que la dejó abierta. Y el ángel hizo una seña con la mano y dijo que no, y movió su mano y la cerró a distancia. Hay poder en la gloria
gloria de Dios y continué adorando. Yo comencé a llorar delante de Dios, aleluya. Yo no me imaginé que en ese momento un ángel podía visitarme. Era un momento de crisis, era un momento de fallo al Señor, era un momento donde tenía una dificultad, me estaba amenazando el pecado, gloria al nombre del Señor. Pero Dios llega en el momento propicio. Dios te da a entender que hay cosas que Él la hace no por tu santidad, no por como tú estés tan lindo ni tan santo delante de Dios, sino por su rica misericordia. Dios mío, yo he aprendido a vivir la misericordia de Dios. Wow. Mi alma te adora, Jesús. En un momento de crisis, Dios me enseña ángeles. Uf. En un momento donde estoy siendo amenazado por el pecado, Dios me enseña ángeles. Ahora bien, el ángel no llega por llegar. No. El ángel llega para fortalecerte. Oh, mi alma te adora. Sí. De momento tú piensas, yo no paso de este mes sin caer. Aleluya. De momento tú dices, voy a caer en fornicación. De momento las ofertas están por las cuatro esquinas. Yes. De momento tú dices, voy a caer en adulterio. Señor, si tú no haces una intervención antes de tal fecha, yo voy a pecar. Yo siento que mi carne me está conduciendo al pecado. Yo siento que no paso de este mes, no aguanto más. De momento te metiste en un ayuno y del ayuno saliste más tentado todavía. De momento te pasaste, hija, utanzo, aleluya, pasaste la noche entera orando y al día siguiente sientes que tiene más deseo de pecar. Dios mío. Es lo que está pasando, gloria a Dios. Ese es el momento donde llega el ángel de Dios y te fortalece. Cuando el ángel de Dios llega, entonces se te van los deseos carnales que están peleando contra tu alma. Wow. Abasoma kimasai. Dice la Biblia que después que la tentación, el diablo se fue de Jesús, vinieron ángeles y le servían. Le servía. Cuando usted resiste la tentación, los ángeles llegarán y te van a servir. Hay poder en la gloria de Dios en esta hora. Pero hay cosas que usted no la tiene programada. Por ejemplo, tú no puedes programarte para que un ángel te visite. ¿Ay? Tú no puedes programarte para que la gloria te visite. Porque la gloria selecciona el que Él quiere. La gloria selecciona al que le da la gana. Por eso Jehová le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con quien seré clemente. Esto quiere decir que tú no puedes programarte para que el cielo te visite. Ahora bien, tú tienes que prepararte por si el cielo quiere visitarte. Gloria a Dios en esta hora. ¿Y cómo tú te preparas por si el cielo quiere visitarte? Tú vas a estar metido en la brecha buscando a Dios. Porque dice la Biblia que el que busca halla. Sí. Al que llama se le responde y el que pide recibe. Entonces tú estarás preparado. Ahora, si Dios no quiere mostrarte ángeles, problema de Dios. Claro que sí. No puede obligar a Dios a enviarte los ángeles, a mostrártelo, a no. verlos. Ahora ellos caminan contigo cuando tú tengas obediencia a Dios, aunque tú no lo veas. Ellos son los que operan milagros. Hay ángeles que cuando tú estás ministrando, ellos están sanando ahí. Ellos están operando personas. Ellos están haciendo cosas. Hay ángeles que se mueven en la multitud cuando tú estás predicando, cuando tú estás ministrando. Oh, gloria. De momento a distancia tú puedes ver que una persona cae pataleando. Aleluya. Y tú no lo has tocado. Tú ni siquiera lo señalaste. Gloria al nombre del Señor. Fue que un ángel de Dios fue y lo tocó. Aleluya. Y aquella persona cayó en manifestación. De momento cayó endemoniado y un ángel lo tocó para libertarlo de espíritu inmundo. Pero de momento cae bajo la gloria de Dios y es que lo están operando de una hernia, lo están operando de un cáncer. Los ángeles de Dios están al servicio de los ministerios que están provocando a Dios, que están provocando la unción, aleluya. Y hay cosas que tú no le estás buscando en tu ministerio, pero Dios te la envía, Dios te la pega al ministerio. No lo buscaba, pero se me pegó. Dios mío, mi gente, esto está poderoso. Aquí hay un ambiente sobrenatural, aleluya, extraordinario. El que está enfermo ahora mismo, póngase la mano en el lugar de su enfermedad. El que está cautivo, si conoce, aleluya, a alguien poderoso que necesita liberación ahora mismo, el pastor va a hacer una oración. Yo le pido a ustedes que activen su fe ahora mismo. Comparte esto con alguien, porque hay una gloria sobrenatural. Hay un ambiente extraordinario. Yo creo que hay libres, que hay cautivos que están siendo libres, hay enfermos que están siendo sano. Yo creo que hay gente que van a ser levantados. Prepare su fe. Aleluya. Que este escenario ya está preparado. Pastor, ore por esa gente que están ahí. Dios, en esta hora, Padre Celestial,
En este momento, Dios, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, Dios de poder. Príncipe de paz, en esta hora, Padre, clamo por esa audiencia, por esas personas que están ahora mismo oyendo esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos sanidad en esta hora. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Si usted tiene una muleta, suéltela y pruebe a caminar ahí en la sala de tu casa. Suelta la muleta y prueba a caminar ahora, en el nombre de Jesús. Párate de la silla de ruedas, si estás ahí, párate de la silla de rueda en esta hora. Si tú estás enfermo de cáncer, en el nombre de Jesús, ponte la mano en la parte afectada. Recibe poder de Dios en esta hora. Recibe sanidad. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Ahí te toca Dios. Ahí te toca el Espíritu Santo de Dios. Ahí te toca el Espíritu Santo de Dios. Ciego, recibe la vista. Sordo, oye ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Mudo, habla en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Si tiene problemas en la columna vertebral, ahora párate de tu cama, párate de tu sofá, ahora mismo párate, párate, declárate sano en el nombre de Jesús, muévete, gloria al nombre del Señor, párate, abájate, 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 pruebe a caminar, pruebe, abájate, algo que no podía hacer, declara la palabra de poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, declaramos sanidad, Padre, para todo enfermo, toda persona con problemas que nos está mirando, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien que esté cautivo sea libre en esta hora. Alguien que está siendo perseguido sea libre en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, en este momento declaramos libertad y sanidad. En el nombre de Jesús. Dios mío, Dios mío. Aleluya. Todo el que está ahí en este momento, santo, comparte este video. Ponga en la caja de comentarios lo que más le impactó, porque este video, este escenario, este video está muy espiritual. Esto está espiritualizado aquí. Aleluya. Que le tenga miedo a la unción, a la gloria, que no lo vea, porque Dios ha impactado una generación. Así que, pastor, ¿cómo la gente puede contactarse con usted? ¿Cómo puede visitar la iglesia donde usted está pastoreando? Amén, amén. Estamos ubicados en la calle Arboleda, en Punta de Villamella, en San Felipe, número 22, Iglesia Evangélica Pentecostal Nuevo Renacer en Cristo, Iglesia Central Nuevo Renacer en Cristo, teléfono 809-403-4289, en el Facebook Kelly Polanco Suárez. Dios mío. Así que, mi gente, ya ustedes saben, si quieren una oración, algo, visitar la iglesia donde pastorea el pastor Kelly Polanco, ya usted repite este video, lo mira y espere esta parte aquí, porque yo sé que la gente han quedado impactado por el santo poder de Dios. Mi alma te adora, Padre. Tiene una gloria demasiado poderosa. Santo, oh gloria a Dios. Necesitamos de nuevo la unción, la presencia, el poder, la manifestación. Si Jehová habla, ¿quién no va a temblar? Aleluya. Si ruge el león, ¿quién se va a quedar de pie? Por lo tanto, hay una gloria a Dios poderosa. Santo y poderoso, hay una unción Dios extraordinaria. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta la próxima. Shalom.